pasado mes de diciembre, Santander y sus vecinos se convirtieron en Ciudad Europea del Deporte 2014. Y por eso nos hemos venido hasta aquí, hasta el Palacio de los Deportes de Santander, porque Juan Domínguez, el director del IMD, nos va a contar qué supone este reconocimiento para la ciudad, además de contarnos las más de 175 actividades programadas para todo este año 2014. También hablaremos de otro acontecimiento histórico para la ciudad, como es el Mundial de Vela. Así que no se muevan porque viene un programa de lo más interesante en Santander con la actividad física y el deporte. Estamos con Juan Domínguez, director del IMD, que nos acompaña a un programa más, como os hemos dicho al principio, hoy muy centrado en las actividades deportivas que se van a realizar con motivo de este título, reconocimiento de Ciudad Europea del Deporte 2014. Juan, bienvenido, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Aprovechando este sol que nos acompaña de paso, nos venimos aquí hasta el Palacio de los Deportes para que nos hables un poco de la instalación, bueno, además de todo lo que vamos a hablar hoy, de la instalación en sí, porque no habíamos estado nunca contigo aquí. Bueno, esta es una de esas instalaciones singulares que tiene el Instituto Municipal, el Ayuntamiento de Santander. Es un palacio, la verdad que, bueno, como se puede ver, de grandes dimensiones y sobre todo pues un palacio que supone pues un lugar emblemático, no solo a nivel deportivo, sino emblemático de la ciudad, donde además de la actividad deportiva diaria que hay, pues se hacen también otros eventos, espectáculos, congresos y demás. Y bueno, pues es una instalación que ahora mismo pues estamos dándole cada vez más contenido. Y bueno, aparte de la sala de musculación que tiene con su zona de jacuzzi y demás, pues tiene una magnífica pista de baloncesto y balonmano. Y bueno, pues va a ser la futura ubicación de lo que es la exposición permanente del deporte cántabro, que se va a hacer aquí en breve. En unos minutos hablaremos de ese museo del deporte que, como señala, se va a hacer aquí en el Palacio de los Deportes. Juan, ¿desde cuándo está abierto este palacio? Pues este palacio desde 2003. En 2003 ha cumplido 10 años el año pasado y bueno, pues como ves, pues a pesar de ya tener 10 años, cosa que bueno, pues el tiempo pues parece que pasa rápido, pues es una instalación de lo más moderno que tenemos ahora mismo. Juan, además en este Palacio de los Deportes se van a acoger las más de 175 actividades programadas con motivo de esta Ciudad Europea del Deporte 2014, pero para empezar, si te parece, vamos a hablar un poco en qué consiste este reconocimiento que se le ha otorgado a la ciudad de Santander. ¿Qué supone este reconocimiento de ser Ciudad Europea del Deporte? Bueno, lo que es la Ciudad Europea del Deporte, que es un título que tenemos en lo que es en el año 2014, es uno de los tres galardones que existen a nivel europeo en reconocimiento sobre todo a la actividad que no solo la promocionada desde el Ayuntamiento, sino en todo el entramado sociodeportivo que tiene la ciudad, todo el ambiente deportivo que se respira, y eso pues en el caso del 2014 pues ha recaído en nuestra ciudad, lo cual pues es un orgullo y un reto para no solo para este año, sino para años posteriores. Y decir que bueno, que nosotros somos ciudad por volumen de población, que existe también el galardón de capital europea del deporte, que sería para ciudades de mayor volumen de habitantes, y por otro lado también el de Villa Europea, que sería para ciudades de población más reducida. Además, como señalas, un reconocimiento ya no solo a las actividades, por ejemplo, que realizáis desde el IMD, bueno, desde el Ayuntamiento, de otras asociaciones, sino a los propios vecinos que hacen deporte de manera individual, pues a la gente que vemos corriendo por Mataleñas, por el paseo marítimo y demás. Sí, desde los surfistas que están todos los días en las playas, los de paddle sub, los piragüistas que están en la bahía,
los corredores, los skaters que están por aquí por el Parque de las Llamas. La verdad que, bueno, pues todo eso en su conjunto, unido a la actividad reglada o organizada, no solo por nosotros, sino por las diferentes asociaciones de la ciudad, pues hace que, bueno, pues que todo este conjunto haga pues un marco deportivo que, bueno, pues ha sido valorado y que, como te digo, pues supone no solo el reconocimiento, sino la responsabilidad de defender este galardón y este orgullo. ¿Cómo fue esa celebración, ese izado de bandera? Pues fue una gran fiesta, fue un poco el pistoletazo de salida, ¿no?, para todos los eventos el 28 de diciembre, y bueno, ahí se congregaron tanto aficionados como gente que pasaba al ser en la plaza del Ayuntamiento, que es una plaza bien concurrida. Pues el hecho de tener allí el escenario, los centros concertados, los centros deportivos concertados de la ciudad, pues aportaron como siempre su granito de arena para hacer una fiesta de, pues no solo de lo que es el izado, sino de actividades y clases dirigidas a toda la gente que estaba allí. Y bueno, poco a poco se fue calentando el ambiente, el pelotón de niños de las escuelas que portaban la bandera, pues también le dio mucho color. Y bueno, eso unido a las celebrities deportivas que había, ¿no?, desde Ruth Beitia hasta pues Freire y otros deportistas destacados que estuvieron y nos acompañaron en ese momento, pues hicieron que fuera un acto muy emotivo y muy bonito, donde, bueno, pues a partir de ahí, como se puede ver hoy en día, la bandera de Ciudad Europea está ondeando en la, nada más y nada menos que en el balcón del Ayuntamiento. Y bueno, pues el hecho de que cuando nosotros los responsables y los que estamos implicados en esto pasamos por allí, pues nos pone un poco los pelos de punta, porque sabemos que tenemos una responsabilidad que defender. Juan, año 2014, como decimos, un año muy positivo para Santander en materia deportiva, porque como señalábamos, además de este reconocimiento como ciudad europea, se le suma este Mundial de Vela que acogemos este próximo mes de septiembre. Concretamente, ¿esto qué supone para la ciudad? Bueno, el Mundial es un reto máximo, ¿no? Porque, bueno, no solo es una prueba deportiva, sino es un evento pues social, y es un escaparate de cara al mundo. Y por ello, pues bueno, pues lo que es el Ayuntamiento, la Federación como organizadora, la Federación Española de Vela como organizadora, pues bueno, pues están trabajando para crear no solo un evento, sino todo el entorno y toda la ciudad, prepararla y engalardonada de alguna manera para que transfiera no solo de lo deportivo. Y bueno, pues hasta ahí, pues con todos los preparativos, todos los acuerdos y demás que son necesarios para que salga un buen mundial, y que después las cosas que no, como el tiempo, como determinadas cosas, pues que salgan bien, que al final no dependen tanto de la organización, pero que en la organización todo quede bien atadito. Este Mundial de Vela, además de ponernos todavía más en el punto de referencia a la ciudad en otros países, también trae consigo turismo, trae consigo puestos de trabajo, movimiento de economía, todo ventajas este Mundial de Vela. Está comprobado que estos eventos, pues como te digo, trascienden de lo deportivo, y a nivel de ciudad pues le dan no solo un programa deportivo de calidad, sino que además pues a nivel hotelero y a nivel de ocupación pues se nota. Y esto, pues bueno, pues es un valor añadido que también se tiene en cuenta a la hora de intentar optar o de intentar traer eventos de este calibre a nuestra ciudad, claro. Hands down.
estamos dentro de este Palacio de los Deportes, que en unos minutos Juan nos enseñará un poco más en detalle, pero ahora vamos a hablar de actividades deportivas. Por un lado, las que están programadas para fomentar el deporte y, por otro lado, la competición, Juan. Sí. Por un lado, estamos creando y proyectando una serie de un programa ambicioso de actividades para que, bueno, pues de alguna manera, tanto niños como adultos pues se impliquen y formen parte de lo que es el gran programa de la Ciudad Europea del Deporte. Y por otro lado, pues existen una serie de campeonatos de tanto regionales como nacionales como internacionales, que bueno, que vienen algunos pues respaldados ya desde de una trayectoria de otros años, y en algunos casos pues que con motivo de la Ciudad pues, Europea del Deporte, pues van a recalar en nuestra ciudad, y que bueno, pues que hacen que el programa sea tan extenso que casi lleguemos a las 200 eventos en un solo año, con lo cual, bueno, pues como te decía al principio, pues es un reto de ano organizativo, y bueno, pues estamos ahí trabajando con todo esto. Y entre todas estas actividades, Juan, no nos daría tiempo a enumerar todas, obviamente, pero ¿alguna de ellas? Ahora mismo estamos justo en la semana del inicio de las Euroquedadas. Las Euroquedadas van a ser una serie de eventos que se van a realizar todos los últimos sábados de cada mes. En este caso se inicia el día 1 de marzo, el sábado que viene, aquí justo en el Palacio de los Deportes, y va a consistir, bueno, son siempre quedadas que se van a convocar siempre por redes sociales y, bueno, por distintos medios para conseguir el máximo afluencia de público. Y bueno, en este caso va a ser una quedada de ciclo indoor, en el que, bueno, pues se instalarán aquí en el Palacio un gran escenario con, bueno, con música, con luces y con efectos especiales, con el fin de que, bueno, pues se van a instalar 100 bicicletas estáticas, además de algunos otra cantidad de cicloergómetros, y de esa manera pues congregar a todos los ciudadanos de Santander, tanto los que pertenecen a distintos clubes como los que quieran iniciarse o probar esta experiencia. Y a partir de ahí pues estaremos en toda la mañana del sábado pues elaborando este programa, que seguramente pues va a hacer las delicias de adultos y de jóvenes, ¿no? ¿Y este tiene algo que ver con la marcha solidaria Alberto Contador? No, ¿verdad? No, estas Eurocadas, como te digo, que empiezan con este sábado, que después habrá otra quedada de actividades acuáticas, otras de por ejemplo, una de 24 horas de fútbol sala, otra de balonmano, 24 horas de balonmano, 24 horas de baloncesto, otras de que habrá en la playa, pues actividades dirigidas en las propias playas de Santander. Concretamente en julio tendremos uno en Los Peligros. Hay diferentes actividades que se van a realizar de manera abierta y gratuita pues a todo el público. En cuanto a otras actividades, como puede ser la marcha cicloturista, como puede ser la media maratón, que se hace la semana que viene, el día 9, o bueno, el mismo día, al día siguiente, el día 10, que se hace, por ejemplo, la gala del deporte a nivel nacional, pues son otras actividades más regladas y más, de alguna manera, pues campeonatos de España y de internacionales, campeonatos de Europa que va a haber, que son, bueno, pues actividades y eventos pues más reglados, y que no hay tanta participación, sino es más, el ciudadano podrá asistir como espectador, ¿no? Entonces conjugamos ahí las dos cosas, por un lado la participación ciudadana y de distintos colectivos en actividades, y por otro lado pues lo que es el asistir y el atraer eventos, como puede ser en el gran evento, como puede ser el Mundial de Vela. En esto que señalas de la participación ciudadana, la mayoría de las actividades son gratuitas, podríamos decir que todas ellas, ¿y qué es lo que tienen que hacer para apuntarse, digamos? Porque aunque sean de manera gratuita, imagino que tendrán que estar registrados en algún sitio. Bueno, van a ser, como te digo, convocadas a nivel de redes sociales, de todos los medios de divulgación que poseemos nosotros a nivel de IMD, por nuestra página web y demás, y no, en principio es una participación totalmente abierta. Y bueno, pues va a haber dos vías de inscripción, bien en las oficinas de escuelas o directamente en la propia actividad. Ahí no se va, en principio queremos dimensionarles para que pueda participar todo el mundo, y bueno, pues esperemos que la participación sea alta, pero nunca sobrepase los
las expectativas que tenemos. En este caso, por ejemplo, la del sábado van a haber 100 bicis que van a estar desde las 10 hasta las 2 de la tarde del sábado, ininterrumpidamente, pues con diferentes monitores de diferentes centros. Van a venir del centro de Marismas, del centro de Body Factory Mataleñas y, por otro lado, del GoFit. De los tres centros que son los centros ahora mismo concertados por el ayuntamiento, pues vendrán sus mejores monitores a hacer sus mejores coreografías, con lo cual la gente pues va a poder disfrutar de lo mejor de esta modalidad y, bueno, pues un ambiente totalmente festivo y, bueno, pues un poco el inicio de esta iniciativa. Otra de las actividades que pretendemos hacer, por ejemplo, y que ya está puesta en marcha, el evento de la Ciudad Europea del Deporte realizado en los colegios, y va a consistir en 9 diferentes pruebas en las que los escolares de 8, 9, 10 y 11 años pues van a ir preparando unas pruebas que finalmente en lo que sería como puede ser la sogatira, como puede ser tiros de precisión en portería, pentasaltos, bueno, diferentes modalidades deportivas que realizarán en sus colegios y que finalmente cuando celebremos la semana, la tradicional, que ya será la quinta edición de la Semana del Deporte, en junio, pues se harán las grandes finales con también donde participarán pues los principales representantes de cada colegio, esos niños seleccionados y que han superado las pruebas de su colegio, y competirán unos colegios con otros, de manera que haremos también una fiesta escolar aquí en el Palacio de los Deportes, donde clausuraremos la Semana del Deporte con este evento. Juan, ¿cómo es posible organizar tanto volumen de actividades? Porque estoy viendo que es que tenéis muchísimas. Sí, hay actividades de todo tipo, ¿no? Desde actividades de vela, no solo ya el Mundial, sino el Mundialito de J80, por ejemplo, que se va a celebrar una quincena después de lo que es el Mundial de vela. Campeonatos de Europa de hockey sub-16 y sub-18. Bueno, hay actividades, un campeonato de España de gimnasia rítmica. Tenemos actividades de todo tipo y, por otro lado, estas iniciativas que, bueno, pues la verdad que dentro del IMD, pues haciendo también mucha tormenta de ideas, pues se han sacado cosas que, bueno, que hacen que, bueno, pues de alguna manera se pueda transmitir, ¿no?, este ambiente de ciudad europea pues a colectivos y a personas que, bueno, que pueden no estar tan vinculadas y de alguna manera pues que se le hagan partícipe y que puedan iniciarse en diferentes modalidades que en muchos casos no conocen. Hush, don't speak. When you spit your venom, keep it shut. Hasta la zona de satélite nos hemos venido con Juan Domínguez. Como pueden ver, es una vista panorámica de todo el Palacio de los Deportes. Juan, una vista que además impresiona muchísimo porque estamos totalmente encima de la situación. Sí, es una zona donde, bueno, se visualiza prácticamente todo lo que es el aforo, las casi 6.000 localidades que tiene este pabellón, además de, bueno, una visión perfecta de lo que es el centro del campo de juego y, bueno, pues de toda la instalación. Es una visión privilegiada, diseñado inicialmente para lo que sería la cobertura de prensa y radio, y, bueno, pues a veces utilizamos también para tener una perspectiva del estado de la instalación, y cuando, bueno, pues cuando realmente se llena, realmente es una visión pues realmente atractiva. Cuando el aforo está totalmente completo, ¿hay posibilidad de que los espectadores estén en esta zona o es una zona privada? No, es una privada técnica, sobre todo eso, ya te digo, para lo que sería todo lo que es el o bien tiros de cámara o bien retransmisiones y demás. Es una zona aislada en acústica y, bueno, pues exclusiva para zona técnica. Bueno, Juan, después de estar aquí en este satélite con esta vista tan espectacular, nos vamos a ir a hablar, que ya tengo ganas, de ese museo del deporte que se va a hacer aquí. Pues bien, vamos allá y vemos si quieres la futura ubicación.
gimnasio nos hemos bajado para hablar con María, que es la monitora de las actividades y de este gimnasio. María, te damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por venir a vernos. María, cuéntanos qué es lo que hacéis aquí. Pues aquí en la sala, básicamente, bueno, pues la gente viene a hacer fitness, lo que es musculación y tonificación. Y luego, aparte, tenemos lo que son las actividades dirigidas, que, bueno, son de las escuelas municipales también. Y bueno, tenemos varias, desde yoga, pilates, aeróbic, gimnasia de mantenimiento y gimnasia terapéutica, que también tenemos por las mañanas. Sí. ¿Cuáles son las actividades más solicitadas? Pues ahora mismo todas están bastante solicitadas, pero sobre todo el yoga y el pilates. Y además imagino que gente de todas las edades venga, ¿no? Bueno, a partir de los 17 años o así, pero sí, tenemos, es un grupo bastante heterogéneo, el que los grupos son bastante mezcladitos. ¿Y aproximadamente cuánta gente pasa por este gimnasio, entre gimnasio y clases? Pues bueno, depende de los días. En las clases, o sea, en el cómputo general, pues no lo sé, ¿no? Pero al día, pues a lo mejor pasan, no sé, yo soy muy mala para estas cosas, pero unas 400 personas o así, porque, bueno, 300 o 400 personas aproximadamente, calculo, no lo sé. María, ya para terminar, ¿qué le dirías a la gente de casa para que se anime, haga deporte y se venga aquí? Pues nada, pues que es muy interesante hacer ejercicio, ya no solamente a nivel físico, sino a nivel mental, porque bueno, pues te socializas y te crea un estado de ánimo muchísimo mejor y te sientes mejor contigo mismo. María, gracias. Nada. Para hablar de ese Museo del Deporte, Juan, que se va a hacer aquí, en este Palacio de los Deportes. Sí, esta es la parte del anillo donde irán pues todos los expositores temáticos de la zona baja, y en la parte de la entrada principal, ahí será lo que será la zona temática de audiovisuales y demás. ¿Cuál es el objetivo que se pretende con este museo? Bueno, el museo tiene como principal objetivo sobre todo el divulgar y el rendir homenaje a todas esas gestas y a todos esos deportistas ilustres de Cantabria, y bueno, pues para dar a conocer tanto a los jóvenes escolares y demás todos esos acontecimientos que históricamente ha tenido no solo Santander, sino a nivel regional, a nivel deportivo, y bueno, pues es un poco, como te digo, pues el sentido de cualquier museo, ¿no? En este caso, pues como exposición permanente, pues el hecho de que todos esos gente que quiera conocer o redescubrir pues ciertos acontecimientos, que tenga aquí elementos y referencias para revivir, y en algunos casos y en otros casos pues para conocer la verdadera historia del deporte en Cantabria. En nuestra comunidad autónoma tenemos muchísimos deportistas de élite. ¿Cuáles destacarías que van a formar parte de este museo? ¿Cuáles nombrarías? Bueno, hombre, de todos es conocido, hay personajes e hitos deportivos que, bueno, a nadie se le escapa, ¿no? Como puede ser Severiano Ballesteros, como puede ser Paco Gento, Óscar Freire, por ahí algunos ya de la historia más reciente. Tenemos, por ejemplo, de vela, personajes como Jan Abascal y otros. Tenemos otros deportes como tradicionales que también tendrán su hueco, como los bolos o como el remo. Tenemos a José Manuel Abascal como atleta destacado. La verdad que hay un sinfín de... Hemos hecho aquí eventos como la Copa Davis, donde han venido los grandes, desde Nadal hasta McEnroe, han pasado
por ese escenario creado en el Palacio de la Magdalena. Pues hay diferentes y variados deportistas y clubes, como el Grupo Deportivo Tecas, otro de los, el Racing, por supuesto. Pues hay tanto equipos como personajes que van a estar bien representados aquí, y bueno, y determinadas gestas, como te decía, que bueno, pues que en algunos casos no se conocen en profundidad, y en otros casos pues bueno, pues viene bien recordarlos para, bueno, pues para que la historia siga viva y estas importantes logros y fechas del deporte cántabro pues queden reflejadas y todos puedan acceder a ellas. Que bueno, que aunque en algunos casos pues ha habido pues altibajos en muchos deportes, pues es desde mi punto de vista es todo recuperable, y bueno, pues hay que pensar que bueno, los tiempos no son buenos a nivel de élite en algunos deportes, pero que pueden recuperarse con trabajo y con ilusión. Y bueno, se está viendo ahora mismo con el Racing, y después de los problemas que ha tenido, que parece que está recuperando no solo a nivel institucional, sino a nivel de masa social. Y esto pues bueno, pues es un fiel reflejo de lo que se puede hacer a través de la afición y de la implicación, ¿no?, de todo el mundo, ¿no? Esto son cosas que a veces se olvidan o que parecen en algunos casos pues batallas perdidas, y bueno, pues a veces ese poder social pues hace que determinadas cosas que parecen, o determinados deportes que parecen que están decayendo, puedan resurgir, y esto es lo bonito de todo esto. De esta manera tan bonita ponemos punto y final a este programa de Santander con la actividad física del deporte. Juan Domínguez, gracias por habernos acompañado. Te esperamos en el próximo programa. Muy bien, gracias a vosotros. Hasta luego. Y a ustedes, esta vez los esperamos la semana que viene con la concejala de Medio Ambiente, María Tejerina, para hablar de medio ambiente. Muchísimas gracias. Like a stone, and I fell heavy into your arms. These days of darkness, wish we'd known, will blow away.